Dame un abrazo. Nunca más nos separaremos, Toprak. Siempre estaremos juntos. Un día el príncipe escuchó su voz. Tuvo curiosidad y subió a la torre. Se miraron a los ojos y se enamoraron. Y el cuento termina con ese final feliz. Pero solo los cuentos terminan bien, cariño. Te deseo una vida feliz. Que la bondad siempre viva en ti. Mi amor. No te vayas, Elif. Te lo ruego. Confía en mí. Dime qué te pasó en este tiempo. Vamos. Por favor. Por favor. Está bien. Esta reunión es muy importante para mí. Prepara todo antes de que llegue. Perfecto. Nos vemos en la oficina. Mi niña, que tengas un muy buen día. Eso espero. Espero que todo salga bien. Vamos, corre. Llegarás tarde. En realidad, tengo un poco de tiempo. Pasaré por la casa antes del trabajo. Iré a ver a Toprak. Sé que mi ángel me dará mucha suerte. ¿Puedes ir a ver a Toprak mañana? Fuiste ayer y te pusiste mal. Estoy bien, mamita. Si no hubiera visto a Toprak, ahora estaría peor. Como quieras. ¿Vas a llamar a Don Caramán? Así es. ¿Lo pensaste? ¿Pensar qué? No juegues conmigo, Elif. Te estoy preguntando sobre hablar con Don Caramán. Elif llamando. Buenos días. ¿Caramán? ¿Qué pasa? ¿Pasó algo malo? No. Caramán, tengo algo de tiempo antes de ir a la oficina. Quiero ver a Toprak. Digo, si es que estás en casa y tienes tiempo. Toprak está durmiendo ahora. No durmió bien anoche. Puedes venir más tarde. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Es que está enfermo? Dime. No, no. Solo intenta acostumbrarse a la nueva situación. Lloro mucho. No puedo entender la situación. Dios, ¿qué voy a hacer, Caramán? Elif, cálmate. ¿Ya se acostumbrará? No te preocupes. Solo quiero que Toprak sea feliz. Es lo único que quiero en el mundo. Lo será, tranquila. Es cosa de tiempo. Eso espero. ¿Puedes darle un beso de mi parte? Está bien. Ya lo besé. Por su madre. Muchas gracias. No hay problema. Nos vemos. Nos vemos más tarde. ¿Está bien? Está bien. Cuídate mucho. Hasta luego.
madre es la mujer más terca del mundo. Como una mula. Bienvenida, señora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Esta vez puedo apostar, don Caramán. Muy bien. Yo también puedo apostar, don Haluk. Qué bien. Pero perderá otra vez, se lo advierto. Ahora pueden irse. Después no digan que no pudieron trabajar por culpa de su jefe. Gracias. Que tenga buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Toprak está bien? He pensado mucho en él. Está perfectamente, no te preocupes. Ahora está con mi hermana. A ella la quiere mucho. Lo llevará al parque, estará bien. Iré a mi oficina ahora. De acuerdo. Hay una reunión, tienes que prepararte. Te veo después. Nos vemos. ¿Acaso vienes a hablarme sobre algo? Así es. Adelante. Muy bien. Te escucho, Elif. Quería hablarte de algo que estaba pensando. Me te llamando. Disculpa. Continúa. Lo que pasa... parece ser importante. ¿Hola? Ah, Mete, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Cómo has estado tú? Bien, ya sabes. Ninguna novedad. Hoy estaré cerca de tu oficina. Pensaba pasar a verte un rato. Sí, por supuesto. Buena idea, amigo. Te espero. De acuerdo. Nos vemos. Lo lamento. ¿Dónde nos quedamos? Yo... quería hablarte sobre los diseños. Supe que consultaron con otras agencias. Sí, lo hicimos. Entonces, ¿por qué no me consultaron? ¿De verdad viniste aquí para hablar de eso? Así es. De acuerdo. ¿Por qué crees que vamos a tener una reunión dentro de poco? Para que todos estemos informados. Ponernos al día, ¿cierto? Si malinterpretas todo como lo hiciste ahora, ¿cómo quieres que trabajemos juntos? Es causa segura de conflicto e incluso de quiebra. De todos modos, estabas en la quiebra antes de que llegara. Lo lamento mucho. Mi esposa falleció. No estaba en condiciones para hacer negocios. Tienes razón. Y como tú estabas tan deprimido, te volviste a casar. Malinterpretaste eso al igual que lo haces con todo. ¿Qué, por ejemplo? Dime, quiero saberlo.
¿Sí, Nilgun? ¿Mi hermano? Está bien, dile que espere, ya lo haré pasar. Como sea, no quiero quitarte más tiempo. Me disculpo por haberlos hecho esperar. Espero que tengas una razón válida. Teníamos que hacer un pequeño trabajo antes. Si era algo en función de esta reunión, está bien. Por supuesto. De otra manera no habríamos hecho esperar a nadie. Bien, te escuchamos. Primero que todo, quiero felicitarlos por esta nueva era en las empresas Yorukan. Para mí el éxito significa no darse por vencido, creer en sí mismo y trabajar duro. Por mi parte, prometo dar lo mejor. Muchachos, como saben, esperamos al menos un crecimiento del 50% en las exportaciones de este año. Aquí están los informes, Don Caraman. Muchas gracias. Bueno, por supuesto que la calidad es importante, pero también nos preocupa el envase. Ahora ese es nuestro objetivo. Claro que aún no he recibido una propuesta que me convenza. Mañana hay una reunión muy importante en Ankara y no tenemos mucho que presentar. ¿Ya viste todas las muestras que envió la agencia, tío? Sí, Kanan, las vi. Y no me gustaron. En eso concuerdo con Don Caraman. Qué bien que haya alguien que concuerde conmigo aquí. Así es. Tiene toda la razón. Tanto las botellas como los envases deberían inspirarnos naturalidad y sinceridad. Muy cierto. La sinceridad, la naturalidad, son aspectos importantes. Usted tiene razón, Don Caraman. Ciertamente. Cambiar el diseño de la botella significaría un gasto extra. Si de verdad queremos cambiar la imagen, tenemos que hacer algo especial. Por eso proponemos que en vez de cambiar el diseño, cambiemos el envoltorio. ¿Y eso no será un gasto extra? Costará solo un quinto del rediseño de la botella. Selim ya hizo un informe de costos. Repárteles, por favor. Este es el diseño preliminar. Esta caja se hizo exclusivamente con material 100% reciclable. ¿Y qué es esa etiqueta? Selim, ¿puedes pasarles muestras a todos? Esta etiqueta contiene información para el consumidor. Les contaremos los beneficios de reciclar. De esta manera, además de ofrecer un producto natural, explicamos nuestro compromiso de no dañar el planeta. Y así nos comprometemos con el medio ambiente. Pensamos que este concepto calza mejor. Tengo que agradecer a Selim por su gran ayuda. No sé si saben que se graduó con honores y se nota porque se lució con este trabajo. Su idea parece realmente brillante, señora Zeynep. Gracias, muy amable. ¿Y usted, Don Caraman? ¿Qué opina? Esta es nuestra nueva presentación. Señora Zeynep, muchas gracias. Felicitaciones, señora Zeynep. Somos un equipo. Felicitaciones a todos. Entonces usted debe ir a la reunión en Ankara, señora Zeynep. Bueno, yo iba a ir con Kanan. Pero dadas las circunstancias, usted debería hacer la presentación. ¿Cierto, Kanan? Por supuesto, tío. Yo conduciré, Don Risa. Claro, adelante. Por favor, usted vuelva en taxi. Esta vez lo intentaré sin chofer. No me acostumbro a que vaya conmigo. Sí, entiendo, pero ¿está segura? A esta hora hay mucho tráfico. Sí, pero si entro en pánico lo llamo, no se preocupe. De acuerdo. Thank you.
Bájate del auto. Caramán, yo puedo ir sola. Estaba conduciendo, pero ese hombre me tocó la bocina y me puse nerviosa. Por eso me detuve un momento. Puedes bajar del auto. Te vi conducir. Eres un peligro. Está bien. Celal puede llevarme. Tiene cosas que hacer. Elif, bájate. Nos vemos después, Celal. Te lo agradezco. ¿Por qué? Por ayudarme ahora. Por favor, Elif, no vuelvas a meterte a la autopista. Antes deberías practicar con alguien a tu lado. No es un juego de niños. ¿Te preocupaste por mí? Cualquiera se hubiera preocupado. Es muy peligroso. Tienes razón. No lo haré más. Dime. Ah, sí. Ya hice la reserva. Muy bien. Entonces nos vemos esta noche. Parece que tienes planes para esta noche. Sí. Iré a cenar con un viejo amigo. No debo conocerlo si lo llamas un viejo amigo. ¿Por qué preguntas? Pensaba ir a tu casa esta noche para ver a Toprak. No te preocupes. Mi hermana estará ahí, puedes ir. Prefiero que estés tú. Para evitar cualquier problema. No quiero que pienses otra cosa. Caramán, no me lleves hasta mi casa. Déjame aquí, puedo seguir sola. Llama a tu chofer y dile que venga a recogerte a este lugar. No es necesario. No estoy lejos de casa. Yo puedo hacerlo. Elif, por favor, deja de ser tan terca. Caramán, no hay tráfico aquí. No te preocupes. Me preocupas. Gracias. Mucha suerte en la reunión de mañana. Nos vemos. Caramán, dale un beso a Toprak de mi parte, ¿sí? Claro. Una celebración debe acompañarse de un regalo. Ahora todo el mundo verá cuánto te quiero. Ábrelo. Caramán, esto es de mal gusto. Nos están restregando en la cara como diciendo, disfrutamos de la vida con todo lo que te sacamos. Claro que al lado de tu belleza esto no es nada. Me encanta. Muchas gracias. Siempre sonríeme así y te compraré todo lo que quieras.
Tengo que ir al tocador. Sí, claro. Voy a pedir otra botella si no les molesta. ¿Está bien? De acuerdo. ¿Y Lufer? Hazlo. Mesero, escuche. Otra botella igual, por favor. Con su permiso. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sabes que estás en el baño de damas? ¿Qué estás haciendo tú? Este es el baño de damas. ¿Qué estás haciendo tú aquí? No me provoques, Elif. Ese hombre no puede cuidar de ti, no puede tocarte, no puede mirarte a los ojos. ¡No me hagas enojar! Tú eres quien ha estado mintiéndome, Caraman. Dijiste que ibas a cenar con un amigo y estás con Defne. Tú deberías darme explicaciones. Y veo que viniste hasta acá solo para decirme eso. Voy donde me plazca. No hables de lo que no sabes. Yo vine a cenar con Mete. Ni Lufer y Defne llegaron de sorpresa. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que me fuera? No tienes ningún argumento. Lo estás disfrutando. Después de todo, estás con tu esposa. Y tú viniste aquí a cenar con ese tipo. Puedo hacerlo. No puedes. Y no puedes usar nada que él te compre. ¿Qué crees que estás haciendo? Dile que decidiste tirarlo porque estaba roto. ¿Qué estás haciendo? Ya basta, Caraman. No tengo que responderte nada. No vas a salir de aquí. No puedes irte hasta que no me contestes. Quítame las manos de encima, Caraman. ¿O acaso quieres que arme un escándalo? Veo que además ahora empezaste a beber vino. No bebas demasiado de una vez. Te hará mal. No quieres terminar haciendo el ridículo. Estoy bastante bien. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Vine aquí porque quería cenar. ¿Puedes llegar a entenderlo? ¿Estás segura? Así es. ¿Qué harías si te beso aquí? ¿Escaparías? ¿Te atreverías a acusarme? No puedes. ¿En serio? Sí. No estoy tan seguro. Pero yo sí lo estoy. Como usted quiera, señora Leaf. Que tenga una velada maravillosa. Ustedes también.